Obradoiro logrou a undécima vitoria da temporada en Badalona. Foi nun final tolo, trepidante, cheo de nervios, que se decidiu nos 10 últimos segundos con decisións polémicas dos árbitros. Tres árbitros, un galego, Carlos Cortés, un andaluz, García Ortiz e un catalán, Víctor Mar, no centro da polémica do acontecido no derradeiro de segundos no Olímpic de Badalona co partido empatado a 62 puntos. La provítola vai caro aro e ante a posición de Radovich a relanzamento. Jordan catura o rebote e anota dentro do tempo. Os árbitros anulan a canasta por falta previa do pivote verde negro a Nacho Llobet. Acción invalidada e dous tiros libres para Llobet. O esverdinegro mete o primeiro e erra o segundo. O Obradoiro gaña. O Juventud clama contra os árbitros. Ten a razón? Rebobinamos, seremos. Situación número 1. Hai falta a Radovich. Situación número 2. Parte de arriba das súas imaxes. Hai falta de Jordan a David Navarro no bloqueo. Situación número 3. Hai falta de Radovich a la Provítola. E situación número 4. Hai falta de Jordan a Llobet. Había unha vez un galego, un andaluz e un catalán. Lo único que digo de la última jugada es que me sabe mal que se pite una falta a un jugador que no para hacer flopping durante todos sus partidos. Porque lo de Nacho Llobet es una vergüenza. Y me sabe mal, porque es un jugador salido de aquí.